¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a La Cantera TV. Como siempre decimos, bienvenidos al primer y único programa dedicado a las inferiores tanto de Rosario Central como de Newell's. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales para que nos acompañen en esto que realizamos con muchísimo esfuerzo y orgullo. Nos encuentran en Facebook como La Cantera TV, en Twitter, @cantera_ros, y en nuestro canal de YouTube, La Cantera TV. Allí pueden ver los programas que venimos realizando desde ya hace bastante tiempo en la pantalla de Canal 4 Express. Este último fin de semana se disputó la fecha número 6 del torneo de Superliga de Juveniles de AFA. Newell's enfrentó a River, siempre un rival muy duro, tanto en primera como en sus divisiones inferiores. La Lepra obtuvo 8 puntos ante el Millonario y muy buena jornada de Rosario Central ante Defensa y Justicia, ante el Halcón, quedándose con 10 puntos sobre 18. A lo largo de estos 30 minutos vamos a estar repasando lo que fue este último fin de semana, los compactos, los goles y todo lo que se vivió tanto en Bella Vista, en el predio Jorge Bernardo Grif ahora, y en Ciudad Deportiva. También estaremos haciendo mención a lo que fue la obtención del sudamericano sub-17 de la selección argentina, dirigida por Pablo Aimar, con participación de jugadores de la cantera rojinegra y canalla en Perú. Todo esto y mucho más tras la primera tanda. Nos acomodamos y seguimos en La Cantera TV. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, nueva sucursal, Dorrego 1042, de lunes a viernes, horario corrido, de 9 a 19 horas, sábados de 9 a 13. Consultorio y Pet Show. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Utga Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales, Facebook, Utga Rosario, Instagram, Utga Rosario, Twitter, @UtgraR. Utga Rosario, siempre junto a los trabajadores. Hola, soy Diego Becker, juego en la séptima de Rosario Central. Tengo 15 años. Jugar en la primera central, el gigante de Rosito. La dejó pasar para Becker, le quiere dar, ¿eh? Busca el espacio Becker, buena diagonal, tiró. Te invito a seguir viendo La Cantera TV. Y al igual que Diego Becker, nosotros también lo invitamos a seguir viendo La Cantera TV. Y llegó el momento de ver lo que pasó en Ciudad Deportiva el fin de semana, donde las divisiones mayores de Rosario Central recibieron a las divisiones menores de Defensa, a las divisiones mayores de Defensa y Justicia. La jornada que arrancaba con la cuarta división de Ricardo Alberto, que formó con Maloski, Amud, Godoy, Villasanti, Chamorro, Buscalia, Ministerio y Roma Parada, Catramado y Nahuel Castro. Una gran victoria que conseguiría el equipo de Ricardo Alberto, que atacaba ya desde los primeros minutos de juego. Un equipo muy ofensivo y una victoria muy justa para la categoría mayor de las inferiores de Rosario Central. Vemos intentos de afuera del área. Y tras el rebote, el delantero de Rosario Central, Nahuel Castro, el número 9, puso el 1-0 para el canalla. Recordemos, 10 puntos sobre 18 obtuvo Rosario Central ante el Halcón, ante el equipo subcampeón de la primera división del fútbol argentino. Maloski atento, ante el cabezazo flojo del central de Defensa y Justicia. Y el canalla que iría por más. Aquí Villasanti siente el contacto, el árbitro cobra penal y el mismo defensor de Zurda define muy bien, casi la agarra de toda forma el arquero de Defensa para el 2-0. Agustín Villasanti extendía la ventaja para el equipo de Ricardo de Alberto en Ciudad Deportiva. Más intentos del canalla, los gritos desde afuera del área. Y acá increíble lo que se perdió Rosario Central, que como verán, insistía e insistía. Y el 3-0 llegó
a través de Agustín Príncipe, el delantero que ingresó del banco de suplente. Una muy linda definición de Rastrón de afuera del área y contra el palo derecho del arquero de defensa, que tal vez algo de complicidad tuvo. 3-0 ganaba Rosario Central. Otra chance para el Canalla. Aquí salvan la línea, era muy clara. Pero se salvaba el Halcón de Varela. El desborde de derecha. Atento el uno de la visita. Defensa y Justicia también buscaría y conseguiría el descuento. Tras este gol de Barrios, el número 3 que se proyectó para el descuento 3-1. Continuaba ganando Rosario Central. Una linda jugada y ganó el conjunto visitante. Otra oportunidad para el Canalla, para el equipo de Ricardo D'Alberto. Y atención a esta. Maloski, saque de arco. Y atento cómo asiste Agustín Príncipe. De arco a arco prácticamente, una muy buena definición del 9. Pero muchísimo mérito del arquero de Mauricio Maloski, que asistió de arco a arco al 9, que no perdonó. Y Rosario Central marcaba el 4-1, el que será el resultado final. Damos vuelta a la página, pasamos a la igualdad de la quinta división. El equipo de Nilo Carretero, que intentaba ya de pelota parada, tras rebotes, lo buscaba y lo buscaba. Error del defensor de Defensa y Justicia y casi, pero casi, increíblemente, no puede convertir Martínez Dupuy. Muy bien Rosario Central en los arranques del partido. Aquí el cabezazo. El equipo de Nilo Carretero, que así todo comenzaba perdiendo con este gol de Mariani, el 8 de Defensa y Justicia. Rosario Central que buscaba la igualdad. Un muy buen partido de Leandro Iglesias, el número 10 de la quinta de Central. Repasamos la formación. Molina, Vergara, Abogado, Fernández, Amud, Luque, Franco, Iglesias, Giacone, Martínez Dupuy y Leonardo Sánchez. El equipo de Nilo Carretero, que aquí y de pelota parada volvió a intentar muy cerca, pero atento el arquero del Halcón. Y estén atentos porque la pelota parada será clave para conseguir la igualdad. Y no por nada se los digo, el golazo de Leandro Iglesias, el número 10. Impresionante, un gol de PlayStation marcó Leandro Iglesias. Una comba hermosa, agarró la pelota. Nada para hacer para el arquero. 1-1 estaba Rosario Central, que lo buscó hasta los últimos minutos del partido. El intento de la visita. Y el final del partido. El lamento de los futbolistas de Central, no era para menos, fue empate final. Y por último, la victoria de la sexta división por 2-0. El equipo de Iván Potepan, que se impuso ante Defensa y Justicia, empezó ganando con este gol de Gabriel Piatti, el número 10 del Canalla, que aprovechó dos rebotes para que el equipo de Iván Potepan, que puso en cancha a Salbucci, Locasio, Agüero, Jerkovic, Carrizo, Aymar, Ganchi, Piatti, Figueroa, Busto, Glavas y Franco el Chipi Frías, ahora esté ganando 1-0. Buena Gaby, gritaban desde la tribuna con bailecito incluido. Central festejaba la victoria inicial, el primer golpe dado ante Defensa y Justicia. Más intentos para el equipo de Potepam. Sin problemas captura el arquero de Defensa, que también busca algún intento. Aquí se la lleva el extremo, el 7 del Halcón. Y casi termina convirtiendo sin ángulo, pero casi consigue el 1-0. Otro intento para la sexta. Viene aquí el arquero de Iván de Defensa y Justicia. El Canalla continuaba ganando 1-0 y continuaba también atacando. Iniciaba el segundo tiempo, el pitazo del árbitro. Los futbolistas que continuaban con la idea de extender la ventaja del marcador, y lo conseguirá a través de este bombazo de Franco Bustos Glavas, el buen delantero que tiene la sexta de Rosario Central. La agarró muy bien y nada para hacer para el arquero de Defensa. Un misilazo para el 2-0 de la sexta de Iván Potepan. 42 segundos.
el abrazo, la unión de los chicos. Aquí el árbitro que cobra posición adelantada. Si no era el tercero y defensa, que buscaba el descuento. Ya en las últimas jugadas del partido. Muy bien Salvucci. Aquí que rechaza lo que fue un remate más que potente. Y tras el rebote la vuelve a capturar el 1 de Rosario Central. Una más para el Halcón. Impresionante la atajada de Salvucci aquí en esta. Para mandar la pelota al córner. No habrá tiempo para más. Gran victoria de Rosario Central ante Defensa y Justicia. Repetimos, 10 puntos sobre 18 obtuvo Rosario Central ante el Halcón de Varela. Y vamos a ver en la placa los resultados finales que dejó la fecha número 6 para Rosario Central. Triunfo de la cuarta 4-1, la quinta empató 1-1 y la sexta se ganó 2-0 en Ciudad Deportiva. Por su parte, las divisiones menores jugaron en Varela ante Defensa y Justicia. La séptima cayó 2-1. Muy buena victoria de la octava por 4-2 y caída por la mínima de la novena división. Nosotros vamos a ir al segundo corte esta noche y tras la misma vamos a ver lo que sucedió entre Newell's y River Plate en el predio Jorge Grifa. Ya venimos. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033-438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Somos un programa dedicado a las divisiones inferiores y no podemos dejar de lado un logro de las mismas. Por eso queremos hacer mención a lo que fue la obtención del sudamericano sub-17 de la selección argentina disputado en Perú. El equipo de Pablo Aimar, en dupla con Diego Placente también, que se coronaron campeones del sudamericano sub-17 disputado en la ciudad de Lima, en Sudamérica, en Perú más precisamente. La selección argentina estuvo acompañada por presencia de un futbolista de Newell's, también un futbolista de Rosario Central. Estamos hablando de Juan Sebastián Forza, un jugador volante ofensivo que tuvo mucha también repercusión en lo que fue el campeonato del sudamericano, y también al Pupi Ferreira, jugador de la sexta división de Rosario Central. Recuerden, hace algunos meses nomás firmó el primer contrato con Rosario Central. También lo tuvimos aquí, sentado junto a Jerónimo Riart. Bueno, también felicitarlos a ellos dos que representaron a los clubes de la ciudad de Rosario, tanto a Newell's como a Central, en lo que fue el sudamericano sub-17, cuarto título en la historia de esta categoría. Ahí el plantel completo festejando lo que fue el campeonato y la clasificación para el Mundial, que se disputará en Brasil en noviembre de este año. También hacer mención a lo que será en junio el Mundial de la Sub-20 en Polonia. No queríamos dejar de lado esta mención, así que bueno, ahora sí, vamos a la próxima tanda y tras la misma vemos lo que pasaba con Newell's y River en el predio Jorge Bernardo Grifa. Doctor Balbi, emergencias veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033-438-2330, www.doctorbalbi.com.ar. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Metemos de lleno en el compacto en lo que sucedió este sábado ante River, entre Newell's y River en el predio Jorge Bernardo Grifa. Allí jugaron las divisiones menores de la Lepra y del Millonario. Vamos a ver el compacto, las imágenes de lo que sucedía. La jornada que arrancó con el partido, la victoria de la séptima división, el equipo de Diego Mateo, que continúa invicto y se impuso 1-0 con el gol de Marcelo Esponda. De cabeza, tras este tiro de esquina, el número 5 de la séptima le dio la victoria al equipo de Pomelo Mateo. La octava división, el equipo ahora dirigido por Sergio Castellanos, cayó, fue 2-0 la derrota
ante River. No tuvo un buen sábado la octava división de la Lepra, que formó con Piris, Ramos, Chowesky, Sosa, Sánchez, Mijo Vesic, Ceruti, Vega, Ibáñez, Aquino y Di Florido. Vemos lo que es primero el 1-0 para el conjunto millonario y por último el golpe final de la visita por 2-0 ante Newell en octava. El árbitro que cobra el penal, claro penal, y River Plate coloca desde los 12 pasos, casi llega el arquero de la Lepra, casi llega Piris, pero en octava River se terminó imponiendo por 2-0. Por último, la novena división de Adrián Blas Tafarel igualó 1-1 ante el Millonario. A los 9 minutos de inicio del encuentro, River se pondrá en ventaja. El 1-0 a través de Bajú, el número 3 del Millonario, que consiguió la ventaja. Newell conseguirá el empate a los 10 minutos de iniciado el complemento. Con este golazo impresionante que veremos de Sebastián Gauto, el lateral de la Lepra, que no perdonó y reventó el arco del Millonario. Véanlo ustedes. Impresionante el gol de Gauto, el número 3 de Newell's, que lo gritó con toda la furia que merece convertir un golazo de tal magnitud para el empate 1-1 de la novena división entre Newell's y River. Veo los jugadores que juegan en mi puesto y me imagino ahí vestiendo la camiseta en mi coloso, toda la gente aplaudiendo, ¿no? La verdad que el sueño más grande. Seguí mirando La Cantera TV. Facundo Nadalín nos da la continuidad, uno de los grandes proyectos que tuvo las divisiones inferiores de Newell's, hoy una realidad en la primera división. Por último, repasamos lo que fueron los resultados de visitante en Núñez, gran victoria 2-1 de la cuarta división, empate 2-2 en quinta, y en sexta no se disputaron, ya que la sexta división de River está disputando una copa, un torneo de fútbol en Dallas, Estados Unidos. Vamos a ir a la última tanda de la noche y tras la misma repasamos lo que será la fecha número 7 para los equipos de la ciudad. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. UTGA Rosario, Presidente Roca 1035, teléfono 449-0817. Comunicate a través de nuestras redes sociales: Facebook, UTGRA Rosario, Instagram, UTGRA Rosario, Twitter, @UTGRAR. UTGRA Rosario, siempre junto a los trabajadores. Continuará el próximo fin de semana, se disputará la fecha número 7. Vamos a ver en la placa lo que le aguarda a los equipos de la ciudad. Newell's enfrentará a Unión, las categorías mayores lo harán en el centro de entrenamiento Jorge Bernardo Grifa, mientras que las categorías menores viajarán apenas unos kilómetros a la capital de la provincia para enfrentar al Tatengue. Por su parte, Rosario Central jugará ante el otro equipo de la capital provincial, Colón de Santa Fe. Las menores lo harán en Ciudad Deportiva, en Granadero Baigorria, mientras que las mayores jugarán en Santa Fe. Y como siempre decimos, los invitamos a pasar un muy buen momento en Rosarigacinos, este prestigioso bar que tiene la ciudad de Rosario, en Boulevard Avellaneda, esquina French, abierto desde las 8 de la mañana. Por recomendación, por supuesto, también los invitamos a pasar un muy buen momento en Rosarigacinos. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en esto que damos ya a llamar La Cantera TV. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima.